Muy buenos días, 6 minutos sobre las 9 de la mañana y vamos a comenzar ya en Radio Buñol con esta nueva edición del magazine Buenos Días Buñol, concretamente con la lectura de titulares. A los controles saluda Raúl Martínez, buenos días y bienvenidos a esta nueva edición, donde también recordamos que podéis participar llamando al 96 250 45 08, nos podéis trasladar cualquier opinión. Y sin más, pues vamos a comenzar ya con los titulares de las principales publicaciones de nuestro país y lo hacemos en el ámbito nacional y con el diario El País. A ver, destacan en portada que el Partido Popular avanza a 2 escaños tras el debate entre Sánchez y Feijóo. La derecha se refuerza sin alcanzar la mayoría absoluta, según 40DB. El líder popular alerta contra la euforia y aspira a captar voto de Vox. Y el presidente dice que Feijóo le enfrentó a una montaña de mentiras. A la derecha dicen la utilización de ETA contra el PSOE divide a los colectivos de víctimas. Asociaciones firman a favor y en contra del que te vote chapote. La foto de portada vemos a ver, creo que es Pello Bilbao, acaba con la sequía española en el Tour. Y vemos pues al ciclista celebrando un triunfo. También nos cuentan que la OTAN invita a Ucrania a unirse en el futuro sin fijar los plazos. Una protesta multitudinaria toma las calles en Israel por la reforma judicial. Y por último, las huellas de la gran aceleración de 1950. El estudio de un lago profundo avala el inicio de una era geológica, el Antropoceno. Pasamos ahora al diario ABC. Sánchez pierde 4 escaños en las horas siguientes al debate. Los apoyos al PSOE caen por primera vez del 28% y se quedan en 109 diputados, mientras Feijóo recupera 253 y ya le aventaja en 44. También dicen el revés del cara a cara acentúa la desmotivación en la campaña socialista. Y vemos una foto pues con la ministra de Ciencia, Diana Morant, en un acto poco concurrido en Ribarroja, en Valencia, el pasado domingo. También dicen que Ferraz asume que el presidente perdió una oportunidad para la remontada mientras la desmovilización se extiende entre los cuadros territoriales. Vamos ahora con El Mundo, que en primer lugar destaca que Pello Bilbao gana la etapa del Tour y termina con una sequía de 5 años de triunfos españoles. También dice Ancelotti será juzgado por defraudar cerca de 400.000 euros en 2014. Ya en la portada declaran depresión en el PSOE tras el fracaso de Sánchez en el cara a cara. Declaraciones, no se puede disfrazar lo que todo el mundo ha visto. Dirigentes y ministros afirman que nada salió como estaba previsto y señalan a su equipo, es evidente que lo preparó mal. Tracking de las generales, ganan terreno los ausentes Vox y Sumar. Y Moncloa defiende su estrategia, culpa al formato del debate y no hará cambios en la campaña. Vemos también en la foto de portada vemos a Feijóo, bueno, pues con varios seguidores. También dice Íñigo Errejón, candidato de Sumar, hoy es más evidente que Sánchez no puede solo, que necesita a Yolanda. Eso declara. También dice Marlaska planea restar competencias a la Guardia Civil en las fronteras. La OTAN invita a Ucrania, pero cuando cumpla las condiciones. También nos cuentan que Feijóo se destapa como estrella al grito de presidente, presidente. Y Rusia dobla la venta de gas a España y se afianza como gran abastecedor. El combustible ruso ya es del 20% del que se importa pese a la guerra con Ucrania. Pasamos ahora a La Vanguardia. La OCDE alerta de que un 28% de los empleos en España serán robotizados. La aplicación de la inteligencia artificial afectará a todos los sectores y la automatización relevará a las ocupaciones menos cualificadas. La edificación de vivienda nueva en Barcelona se desploma un 69% este año. Sánchez critica las mentiras del Partido Popular y Feijóo trata de frenar la euforia. También dicen fugaz estreno en Barcelona y vemos una foto ahí pues de dos políticos que no, la verdad es que no sé quiénes son y en el pie de foto creo que no lo pone. También dicen la OTAN no facilitará el ingreso de Ucrania mientras haya guerra.
Zelensky critica la falta de concreción y acusa a la alianza de debilidad ante Rusia. Más abajo dicen: el planeta vive la semana más calurosa y primer triunfo español en el Tour en 5 años. Y por último pasamos a La Razón. Tom Cruise, el rey de la taquilla, afirma su séptima entrega de Misión Imposible. También dicen que Ramoncín y Daniel Díguez se alían para llevar a los titanes al Festival de Mérida. Y Pello Bilbao acaba con 5 años sin victoria española en el Tour. Y en La Portada destacan que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo descoloca a Vox. El resultado anima al Partido Popular en la recta final y Génova extrapola un crecimiento para conseguir más de 160 escaños. El gobierno asume la derrota en el debate, pero no cambiará la estrategia y se centrará en ganar el post cara a cara. También dice: en Sanidad llega al 23J sin autorizar fármacos clave para los enfermos. Hay atascados medicamentos para hacer frente a varios tipos de cáncer. Sánchez aprueba la mayor oferta de empleo público en plena campaña. Hacienda ofreció 30.000 plazas el lunes y ayer la subió a 40.000. Las víctimas de ETA se dividen por el uso de la polémica frase de que se te vote chapote. Y Zelensky critica que la OTAN no invite a Ucrania a ser miembro de la alianza. Por último, A3Media arrasó en audiencia. Más de 5,9 millones de espectadores siguieron el debate. Pasamos ahora a repasar los diarios de ámbito deportivo. Comenzamos con el diario Marca. Hemos vuelto. Pello Bilbao rompe una sequía de 5 años sin triunfo español. Y en la foto de portada vemos pues al ciclista celebrando ese triunfo. El corredor del Bahrein logra la victoria de su vida y es quinto en la general. Su motivación era dedicársela a Gino Mader, compañero recientemente fallecido. También nos dice: en Real Madrid, un rumbo para empezar la temporada. Y la renovación de Ter Stegen ya está en marcha. Vamos ahora a Mundo Deportivo, dice en entrevista MD, Mundo Deportivo, Laporta on fire. Tal y como ha pedido Xavi, aún nos falta un lateral derecho y 2 centrocampistas. Y nos vimos con Tebas en su casa de Huesca, dillo el paso. La liga variará algunas normas. Y vemos a Laporta pues como en una cocina cocinando. Y dice el presidente azulgrana, también habló de Messi, la relación Xavi-Deco, Dembélé, Ansu, Montjuïc, Qatar, la Champions y el futuro. En cuanto a ciclismo, Pello Bilbao acaba con 5 años de sequía española. En cuanto a tenis, Wimbledon, Alcaraz busca hoy la semis ante Holger Rune. Y en cuanto a básquet, el Barça trabaja para que Riqui venga en 2024. Pasamos al diario Sport, que también ofrece una entrevista a Joan Laporta. Tenemos mejor equipo que el Madrid. Nos reforzamos con un lateral y 2 centrocampistas y este Barça puede ser candidato a ganar la Champions. A Xavi le pongo un sobresaliente, se ha adaptado a la situación y renovará cuando el club lo considere oportuno. Y vemos a Laporta sentado pues sonriendo. Por último dicen que el Barça quiere renovar de por vida a Ter Stegen. Y pasamos ahora a Superdeporte, pareja feliz. Doble pivote, Javi Guerra y Pepelu multiplican las opciones para Baraja en el centro del campo. Y vemos una foto pues de ambos jugadores sonrientes. También dicen: la segunda camiseta deslumbra con su diseño en tono neón, compás de espera por Canós y todavía sin operación salida para los descartes, y la liga sonroja al Madrid ampliando la causa a Militao. También dicen en cuanto a Levante Unión Deportiva, la puja por Cárdenas continúa a más en el mercado. Villarreal, Pau Torres ya está en Birmingham para cerrar su fichaje. Y en cuanto al Tour, Bilbao rompe la maldición 5 años y 100 etapas después. Pasamos ahora a la información económica y lo hacemos con el diario 5 días. En primer lugar destaca que las familias sortean la inflación con menos deuda y más ahorro.
Mapfre vende su centro de datos y Moncloa presupuesta 7.000 millones para los ERTE del futuro. También dicen en portada, la retirada de Orrantia reabre el futuro de Naturgy. El financiero opta por quedarse en City el día que el Consejo de la Energética planeaba hacerle CEO. El presidente ejecutivo se mantiene al frente apoyado por Fainé. Y los fondos propusieron el cambio tras el fracaso de Géminis. Balearia y Grimaldi pujarán por Naviera Armas. Los fondos contratan a Julián Loki para la operación. Y la naviera deberá cerrar primero su reestructuración. Celsa pide que colapsará en manos de los fondos y estos avisan del concurso. La fiebre por las letras remite, aunque la demanda crece en plazos cortos. También dicen que la inversión récord de Inditex, 1.600 millones en 2023. También dicen que Renault se lleva a Reino Unido la sede de la filial de combustión, Digi acelera el dividendo entre la buena marcha del negocio español, y también nos ponen declaraciones de Horacio Morel, presidente de IBM España. La región Cloud es nuestra mayor inversión en 100 años. Pasamos ahora a eleconomista.es. Hernández de Cos y Gamarra, los posibles vicepresidentes de Feijóo. Hacienda admite la nulidad de las multas por el modelo 720. Y el titular de la portada dice, Reynés descarta un CEO para Naturgy tras renunciar Orrantia. El directivo de Citigroup da marcha atrás ante la pugna interna de los accionistas. También dicen que Plenoil da el salto a Portugal con la apertura de 10 gasolineras. Tramita puntos de recarga en 150 estaciones españolas. También nos cuentan una cartera global de bonos rinde ya al 4%. Las subidas de tipo de los bancos centrales en los últimos 12 meses levantan la rentabilidad de la renta fija. También dicen que Inditex elevará su inversión en 2023 hasta los 1.600 millones. También tenemos declaraciones de François Derbaix, socio fundador de Indexa Capital. Llegaremos a 15.000 millones de volumen y 386.000 clientes en 2031. También dicen que el capital riesgo mantiene el pulso con su segundo mejor semestre. Invierte 4.700 millones en España hasta junio con leves caídas del 16%. El gobierno cuela en la administración a miles de interinos antes del 23J. Oferta 39.574 plazas de empleo público. Y terminamos la información económica con el diario Expansión. Dice, Naturgy frena el fichaje de un CEO y lanza un nuevo plan. Corta de raíz el nombramiento de Gutiérrez Orrantia como número 2. También IFM ha reabierto la batalla que inicia en 2021 para buscar un segundo de Reynés. La Caixa insta al resto de accionistas a plantear propuestas. Inditex extenderá la segunda mano a sus mercados clave. Hacienda podrá usar pruebas de registros por sorpresa en domicilios. CaixaBank, Sabadell y BBVA sacan del circuito de deuda privada. Y tenemos declaraciones de Fabrice Cambolive, CEO mundial de Renault. Crecemos un 21% gracias a la ofensiva de nuevos modelos. Pasamos ahora a los diarios de información local y comarcal y lo hacemos con Hoy un clic. Intersindical Valenciana satisfecho por los avances en el plan de prevención del polígono El Rincón de Buñol. Y también ofrecen imágenes del concierto Territorios ofrecido por la banda sinfónica de la Armónica de Buñol. También dicen que el buñolense Chimolora renueva con el balonmano Soria. Y también por último, Soe de Alborache acusa al gobierno municipal de retirar los vinilos contra la violencia de género. Y bueno, también dicen que Alborache recibe la visita de la Virgen de los Desamparados. Pasamos ahora a tu comarca. Destacan que trasladan una ambulancia al conductor de un tractor tras sufrir un traumatismo al golpearse con una rama en Macastre. También dicen que Alborache da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales de verano este viernes. Ofrece una fotogalería. El CD Buñol dice adiós a uno de sus goleadores, Jordi Sánchez, que se despide como jugador de fútbol. También dicen que la Llueve Orquesta de la Generalitat Valenciana ofrecerá un concierto en el Teatro Monte Carlo de Buñol. La directora buñolense Carmen Masaroca se pone a la frente de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. También arranca la puesta en funcionamiento del proyecto Cheste Luz Verde.
Y por último, la artística Big Band de Buñol, dirigida por José Antonio Tello, ofrece este jueves un concierto en el Paseo de San Luis. Y con la lectura de titulares de los diarios locales y comarcales cerramos ya esta nueva edición de Buenos Días Buñol, dedicado a este tema. Y bueno, recordamos que enseguida estaremos de vuelta con una nueva edición de las canciones dedicadas. No te la pierdas. Hasta ahora.